Bueno, muy buenas noches. Nuevamente estamos en nuestro programa Aconcagua sin anestesia, como habitualmente lo hemos hecho los viernes. Hemos tenido un par de viernes que hemos tenido que repetir a pedido del público algunos programas, pero ahora estamos ya nuevamente en directo. Dentro de todo este proceso hemos tenido muchos invitados, algunas autoridades, senadoras, etcétera, pero nos faltaba, yo pienso, tener contacto con un par de personas que yo los conocí primero telefónicamente, hace, yo diría, un par de años atrás, cuando ellos estaban en una campaña recolectando firmas en los distintos municipios, en los 10 municipios del Valle de la Aconcagua, por una situación lamentable, por un infortunio, por un accidente que tuvieron con su hija, Francisca, con un resultado lamentablemente de muerte. Hubo un accidente en la comuna de Panquehue hace algunos años atrás, donde se suscitó luego un problema en el Hospital San Camilo, donde no había un escáner que hiciera el diagnóstico, no hubo a lo mejor un traslado en el momento oportuno, y lamentablemente se fueron sumando hechos negativos que concluyeron con un tratamiento que también fue tardío y que concluyó lamentablemente con el fallecimiento de su hija. Estamos hablando de un matrimonio panquehuino, de José Vicencio y Paola Flores, que me acompañan en esta oportunidad. Tengo que agradecer que dos cosas. Primero, la fortuna que está José habitualmente trabaja en el norte, en faenas mineras, pero afortunadamente justo ahora estaba en Panquehue acompañando a su señora Paola, y pudieron venir ambos, que es algo bastante importante. Así que muchas gracias, José y Paola, por estar con nosotros en este programa. Gracias a usted. Y bueno, vamos a empezar a conversar de algunos temas. Uno de lo que nos convoca principalmente, que es hablar del tema de la UCI pediátrica, y otro, hablar de algunos temas de su comuna, de Panquehue, que yo pienso que ustedes la conocen mejor que nadie y saben de los problemas que tienen y las soluciones que a lo mejor vislumbran a futuro. Primero que todo, ¿cómo vieron el proceso de la solicitud de la UCI pediátrica? Yo te lo voy a plantear, no sé quién partirá la conversación, por una cosa que la repliqué como varias veces, digamos, que a mí me extrañó mucho que los planificaciones, los proyectos, los planes lleguen a término por la presión ciudadana y no por una planificación del servicio de salud, en este caso de la Aconcagua. Echo de menos eso, no solamente en el tema de la UCI pediátrica, sino en muchos otros temas más. ¿Cómo vieron ustedes ese proceso? ¿Lo vieron difícil, fluido? ¿Hubo buena recepción de las autoridades, regular? Cuéntanos, José, bueno, ¿cómo viste el tema en un comienzo? Bueno, buenas tardes. Voy a hacer un resumen un poco lo que hablaba usted, don Rodolfo, referente a todo el proceso que hemos vivido nosotros y desde el momento del accidente. Ya mi hija venía del colegio, se bajó del bus, la atropellaron, fue trasladada al Hospital San Camilo. Llegó al Hospital San Camilo, el escáner estaba malo. Todavía me acuerdo de los gritos y una funcionaria ahí diciendo que se callara mi hija. Entonces, igual un poco trauma eso. Y posteriormente a eso fue trasladado al Paraíso, 2 horas y media de viaje. Los profesionales que recepcionaron allá a mi hija decían, pero ¿cómo trasladan a esta niñita sin un diagnóstico certero? Sin haberle hecho un escáner. Entonces, por ahí ya uno en esos instantes no tiende a solamente quiere
que esa persona amada, ¿cierto?, que está, se está muriendo, que Dios haga un milagro y la reviva. Pero de ahí nosotros estuvimos 12 días en el Van Buren, los cuales fueron muy dolorosos, ¿ya? Y durante ese proceso de los 12 días pudimos darnos cuenta que no éramos los únicos papás de acá del Valle de la Aconcagua. Nos encontramos con papitos de Yayay, papitos de Calle Larga, Catemu, Santa María, y nos dimos cuenta que estábamos en una realidad en la cual niño que se accidentaba grave tenía que ser trasladado a Valparaíso. Bueno, posteriormente a esos 12 días que falleció mi hija, la enterramos, y un día conversando con mi esposa en la mesa, nos miramos y nos preguntamos cuál es el propósito de la partida de nuestra hija. Dios no se llevó a nuestra hija por ser malo, por dejarnos sufrir en esta tierra. Y de ahí con mi esposa conversamos y planteamos que el objetivo de la partida de nuestra hija era, lo teníamos acá al lado y teníamos que verlo. Acá en San Felipe de los Andes no hay UCI pediátrica. O sea, niño que hace accidente grave, a Valparaíso 2 horas y media de viaje, con eso tú le restas posibilidades de vida. Nosotros con mi señora nos pusimos de acuerdo y recorrimos los 10 municipios del Valle de la Aconcagua. Yo cuando bajaba de la faena, mis 7 días los dedicaba netamente a trabajar en la campaña de recolección de firmas. Debo reconocer que hubieron alcaldes de municipios que no los recepcionaron de buena forma, porque eran un poco, decían, y estos locos, y estos dos locos. Fueron 2 o 3, pero especialmente 1. Y fue complejo el inicio de esta campaña, ya porque era algo quijotesco. ¿Cómo 2 personas podían hacer algo que el Ministerio, el Servicio de Salud Aconcagua no ha hecho? Entonces, fue un poco quijotesca esta misión. Pero al pasar el tiempo empezamos a asistir a las Chayas, al Festival de Palmira Pizarro, a la Filán. Y me acuerdo un día estaba yo en faena y supe que el ministro Mañalis venía a Putaendo. Y me vine, pedí permiso y me vine. A las 3 de la mañana estaba en el peaje de Las Vegas y me vine. Bueno, y con mi esposa fuimos y yo encaré un poco al ministro. Justo venía con la señora Castillo, que en esa vez estaba a cargo del Servicio de Salud. Y le hago la siguiente pregunta. Ministro, ¿usted sabe que acá en el Valle de la Aconcagua no hay UCI pediátrica? Y él me responde que no. Ministro, ¿usted sabe que hay 60.000 niños en edad pediátrica que están en riesgo? Que si hay un accidente, un furgón escolar choca, tienen que ser trasladados y le restamos vida a esos niños. No, me respondió el ministro. La señora Castillo ahí al lado. Y yo le digo, ¿sabe qué, ministro? Acá hay un problema de gestión. Acá hay un problema de gestión, ministro. No hay UCI pediátrica y nuestros niños se están muriendo porque no les damos no atendemos como corresponde. Y de ahí ya, una vez que estuvimos, se nos empezó a acercar gente, pero antes de eso fue bastante complicado. Claro, sí, yo pienso que refrendando un poco lo que conversábamos al principio, aquí no hubo, como tú dices, una buena planificación. Cuando uno habla de la población de nuestro Valle de Aconcagua, de 220.000 personas aproximadamente, un tercio de esas personas son niños, sí, dentro de los cuales la UCI neonatológica tiene una capacidad de atención hasta los 28 días. Entonces, desde el mes en adelante hasta los 14 años, 11 meses y 29 días, no hay un recinto apropiado, o no había un recinto apropiado para la atención de niños que tenían problemas graves, no solo de accidentes, sino que de otro tipo de patologías que tenía que ser trasladado, patologías cardíacas, patologías infecciosas. Los mismas tenemos aquí un recurso de cirujano infantil, y muchas de las cirugías el cirujano infantil no las podía realizar porque no tenía la posibilidad del cuidado posterior del niño en el postoperatorio. ¿Cómo tú, Paola, como mamá, viste la recepción de las autoridades de salud, tanto de la época como las que reemplazaron a las que se fueron? ¿Viste buena recepción? ¿Viste un poco
de chutear la pelota para adelante, como comúnmente se dice, o hubo un compromiso formal desde un principio? Uh-huh. ¿Cómo lo viste en el proceso? Bueno, en sí, el compromiso de las autoridades de salud en esa época fue casi nulo. Fue como ir a una reunión. Bueno, fuimos a una reunión con las personas de servicio de salud en ese tiempo, la doctora Castillo y las personas que trabajaban con ella. Nos dijeron, no, es que era imposible, antes obviamente de reunirnos con el ministro, era imposible que acá se haga una UCI pediátrica, no se puede, no hay recursos, todo era no. Hasta que sucedió la entrevista, mini entrevista que tuvimos con el ministro en Putaendo, como dice mi esposo, ahí ya se abrieron puertas, ya se dieron cuenta que no eran dos locos contra todo un sistema, sino que era un asunto que nosotros, como lo dijimos en un principio, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto se haga. Tuvimos otras reuniones, nos dijeron, sí, estamos al 100% con ustedes, vamos a trabajar, nosotros vamos a tener las entrevistas con el ministro, todo lo lindo que se dice en una reunión. Una vez que nosotros tuvimos otra entrevista ya con el ministro en Santiago, a la semana, si no me equivoco, tuvimos nuevamente reunión acá en el Ministerio de Salud, o sea, acá en el Servicio de Salud, y nos dicen, bueno, realmente nos dicen, es que es imposible que el ministro se comprometa en 8 meses a hacer una UCI, porque esa era la meta, digamos así, en 8 meses íbamos a tener una UCI pediátrica. Entonces empezaron a decir que no teníamos espacio físico dentro del hospital. Cuando a nosotros en las 2 primeras reuniones nos dijeron que sí, el espacio físico estaba. Y después yo me entero por otros canales, o sea, por otras personas que se estaban enviando correos al ministro diciéndole que se tenía que hacer una nueva construcción, digámoslo así, al lado del hospital, nuevas salas y todo para hacer la UCI. Ahí nos fuimos nuevamente al servicio, hablamos nuevamente con la doctora y yo le dije a la doctora, en realidad le dije, usted es una mentirosa. Esa es la verdad, yo tenía mucha rabia porque nosotros habíamos trabajado mucho, pasamos hambre, porque en esta campaña en realidad nadie nos ayudó, nadie dijo, oye, tomen aquí, tienen un plato de comida, esos días que están todo el día pidiendo firma, o en la noche cuando estuvimos en el familia de Pizarro hasta las 3 de la mañana, nadie fue con un café y nos dijo, tomen chiquillos, ahí tienen, nos apoyaron. Entonces yo le dije, usted es una mentirosa, porque ¿cómo ahora se le ocurre estar pidiendo un edificio cuando usted nos dijo que espacio físico dentro del hospital estaba? Entonces, bueno, ella dijo que sí, que se tenía que hacer, porque dentro del hospital en sí los espacios eran muy pequeños, lo que ellos habían pensado hacer y todo. Así que se fue en puras mentiras. En realidad después ya supimos que estaba siendo destituida de su cargo. Pero en sí la recepción fue mala en un principio. Ya después entró don Rodrigo Infante. Él también se tomó la molestia cuando tomó su cargo de ir a mi casa, no llamarme al servicio, sino que fue a mi casa a visitarme. Quería conocer quién era la persona de la campaña y todo. Buena recepción. Dijo que iba a trabajar con nosotros. Bueno, que ya el proyecto ya estaba hecho, ya estaba funcionando, digamos, ya estaba viento en popa. Lo que sí me dijo es que tuvo que cambiar todo en sí porque por lo mismo de la construcción que se había pedido, sino que ellos ya habían visto el lugar físico y todo, así que por parte de él, bien, digámoslo así, en un principio. Sí, yo pienso que aquí hubo una cierta incongruencia entre el compromiso, porque debo reconocer personalmente que cuando estuvimos en la reunión con el ministro Mañalich, él fue la única persona que yo vi con sinceridad que quería y se comprometió con este proyecto en ese momento. Las otras autoridades, como tú dices, daban respuesta un poco anodina, un poco fría, un poco objetiva, sin un compromiso formal. Fue el ministro el que dio las directrices y que obligó, diría yo, a que el Servicio de Salud se comprometiera. Porque como tú dices, primero dijeron que era muy caro, era más caro remodelar una zona del hospital, algún área del hospital, que hacer algo nuevo. Después dijeron que no. Después hubo varias posibilidades de lugares, se eligió el que actualmente se diseñó, pero pienso que el ministro fue el que empujó
junto con ustedes el carro este para que la cosa resultara. Ahora, yendo a lo práctico, hay una situación que yo la he visto un poco en forma parcial que me preocupa. Yo pienso que aquí hay un compromiso de perfeccionamiento de pediatras generales que están en este momento, que un poco lo veíamos que iba a ser así. Era muy difícil que vinieran pediatras ya formados. Hubo la posibilidad de que vinieran, pero nos explicaron que los montos eran muy altos de traer personas ya formadas. Lo que me preocupa es que de los 6 médicos, 2 son personas que ya están cercanas a jubilar. Entonces, que es el doctor Iribarra, que fue director del Servicio de Salud hace algunos años atrás, y otro médico de los Andes, el doctor Zuleta, que están ya a puertas de algunos años más jubilar. Entonces, ¿cómo se ha presentado, digamos, el diseño, o qué han escuchado ustedes con respecto al futuro de la UCI pediátrica? ¿Van a haber médicos pediatras que se van a ir formando? ¿Qué le han explicado a ustedes al respecto, aparte de la capacitación de los que están en este momento? Claro, bueno, nosotros ahora la semana pasada nomás fuimos a hablar con don Rodrigo y nos dijo que justamente estaban esos 6 pediatras que no eran especialistas en UCI, pero sí se estaban capacitando. Había uno, por lo que nos dijo, había uno que sí ya había trabajado en una UCI en Santiago. Y claro, con respecto, tal como hizo usted mismo, nos aclaró que habían 2 pediatras que ya estaban pronto a jubilar, pero esperando que ya dentro de 2 años van a estar esos pediatras que ya se están formando, porque están tomando muchachos que están saliendo ya en sus carreras y lo están perfeccionando. Hay en lo un que compromiso usa. De seguir, digamos, el proceso de esa manera. Exactamente, claro. Claro, porque eso me preocupaba a mí personalmente. Porque aquí estamos, por eso se llama Aconcagua sin anestesia, un programa que hablamos las cosas bien directamente. Nos daba la impresión de que eran 2 médicos que querían jubilar, y eso es entendible, con un sueldo un poco mejor, con los sueldos que se cancelan por hacer turno, digamos, son los médicos que no están haciendo turno. Claro. Entonces, lo que nos llena de esperanza por lo que ustedes nos dicen es que hay un compromiso del director de servicio de que va a haber una formación constante de pediatras, aunque haya una rotación, una fuga de los que están actualmente, bueno, en ejercicio. Sí, bueno, la conversación que tuvimos con Rodrigo Infante, bueno, esa fue la primera vez que yo me reuní con Rodrigo Infante, porque las otras veces, lamentablemente, estaba en el norte faeneando, y yo tenía una espina con Rodrigo Infante, porque no había conversado con él, solamente las cosas que me contaba mi esposa. Y le pregunté directamente: Rodrigo, este tema es un tema de plata, ¿por qué no funciona? ¿Por qué los médicos no están? Es un tema de plata, Rodrigo, dije. Porque el ministro, cuando tuvimos la reunión y le entregamos las 22.000 firmas, o sea, 22.000 personas del Valle de la Aconcagua, hijos del Valle, nos entregaron todos sus datos y su confianza, y fuimos donde el ministro, y yo tomé el ministro, y él se comprometió que la UCI estaba en marzo. El espacio físico estuvo en marzo, pero el tema de los profesionales había problemas. Entonces yo tenía esa espina, le dije: Rodrigo, este es un tema de plata. ¿No están los médicos por un tema de plata? Porque mi hijo no vale menos que, no sé, porque el hijo del señor que vive en Las Condes. Quedé un rato pensando, Rodrigo me dijo: no es plata. Pero estaba con esa espina. Entonces, lamentablemente acá hay mucho doble estándar. Y sabemos que al final las cosas, igual el dinero es el que maneja. Yo creo que esos médicos podrían haber estado antes. Una convicción. El compromiso del ministro en una oportunidad fue que esta UCI iba a estar funcionando en marzo, prácticamente del año pasado. Claro. Iba a ser algo como bien rápido. Claro. Un tratamiento bastante fugaz. Entonces hubo una tardanza por lo que dices tú, por la contratación de los médicos, que fue en algún momento bastante difícil. Pasando a un tema bastante similar, pero distinto a la vez. Una vez conversamos con Paola, me acuerdo, de otra, a lo mejor, meta que ustedes tienen, que es tener a lo mejor oncología en el Valle. Oncología en el Valle. La primera causa de muerte en nuestro país, siempre se las pelean los accidentes cardiovasculares, con el número uno, con los infartos, con los accidentes cerebrovasculares, y detrás los cánceres.
Yo tengo que decir que fui una persona que tuvo un cáncer de un riñón. Yo no tengo el riñón derecho porque tuve un hipernefroma bastante grande hace prácticamente 10 años atrás. Afortunadamente me operé y estoy, gracias a Dios, bien. Pero hay mucha gente que no corre la misma suerte, porque los diagnósticos son tardíos, porque no hay un especialista pronto que digamos que los trate, o porque el irse a tratar a Valparaíso, a Santiago, a radioterapia, a quimioterapia, a operarse, es muy engorroso y difícil, sobre todo para gente humilde, donde no tienen los familiares donde quedarse, donde los transportes son caros, donde los municipios de repente no tienen los recursos para financiar el transporte de cada uno de ellos y sus familiares. ¿En qué va eso? ¿Sigue siendo un sueño o están planificando algo más específico? Bueno, los sueños son para cumplirlos. Porque volvemos a lo mismo, perdona que te diga, pero volvemos a que no hay una planificación del servicio de salud que nos diga oncología va a tener, en 5 años en la Aconcagua va a tener oncología. Te voy a contar también otro testimonio. Dentro de esos 12 días, nosotros bajamos a almorzar abajo un restaurante que está en el Van Buren, y el caballero que del restaurante me dice: mire, ese caballero que está ahí afuera viene a ofrecerme, viene de allá de su tierra, de los Andes, vino recién a ofrecerme una máquina de helado. El caballero tenía un negocio, el caballero vendió en ese tiempo, vendió todo, absolutamente todo, tenía a su hijito de 5 años internado allá por cáncer. Entonces igual ese papá está entregando todo, absolutamente todo. Y eso también nos marcó mucho, lo conversábamos con mi esposa. Y también nosotros tenemos familiares y tenemos cerca, bueno, mi mamá falleció de cáncer en la Fundación López Pérez, sufrí ese calvario, lo que significa de estar viajando a Santiago, estar con el tema de las quimioterapias, y tengo otro caso cercano, lo cual también nos marcó, y después hablamos con mi esposa y el próximo paso es esto, un centro oncológico en el Valle de la Aconcagua. ¿Por qué no? El querer es poder, y es un beneficio para todos, absolutamente para todos. Entonces hay que romper esos estigmas, el que no se puede. El querer es poder, nosotros tenemos esa convicción. Ustedes lo han demostrado. Yo pienso que, como lo veníamos conversando cuando veníamos al programa, se habla mucho de los movimientos sociales que han reventado en nuestro país, y se habla de que Hidroaicén fue como el pionero, digamos, de estos movimientos ciudadanos. Yo pienso que el pionero en esta zona, y antes de Hidroaicén, fueron ustedes. Yo pienso que es bueno que nuestro director enfoque bien las caras a las personas que no los conocen, a José y a Paola, que son, sinceramente lo digo, no con ánimo de alabarlos ni de nada que se le parezca, sino que sinceramente digo que gracias a ellos la UCI pediátrica en nuestro valle en este momento existe. No existe ni por las autoridades pasadas ni actuales. El ministro fue impulsado porque ellos dieron el golpe inicial. Así que pienso sinceramente que hay que rendirles un homenaje a ustedes. No me refiero a homenaje de un galvano, que a lo mejor ya lo tienen o vendrán. Me refiero a un homenaje en el sentido más profundo del sentido de la palabra, en el sentido de que gracias a las personas como ustedes, como ellos, como muchos de nosotros, que tuvieron la valentía y que salieron con resiliencia de un momento de amargura, de tristeza, que lo deben tener todavía, evidentemente, los va a acompañar a lo mejor toda la vida. Tuvieron la fuerza y el coraje de salir de ese momento de tristeza para ir en pos de ayuda, no solo pensando en sus dos hijos que tienen, sino que en todos los hijos del Valle de la Aconcagua y los hijos que vendrán posteriormente, a nuestros nietos, nuestros bisnietos, que van a seguir estando en nuestro valle. Así que yo pienso que ustedes son los pioneros, digamos, en los movimientos sociales, sobre todo aquí en el Valle de la Aconcagua. Y pienso que si están con la idea del proyecto de un servicio de oncología, aunque sea en un principio modesto, pero que sirva a lo mejor para los controles o para los tratamientos de quimio, de terapia, aminorar un poco los gastos, los traslados, etcétera, los lugares de habitación, bienvenido sea. Así que espero que se estimulen y que estimulen a la gente que corresponde para que este proceso aún siga. Nuestro camarógrafo ya nos está haciendo alguna seña porque el tiempo siempre pasa volando. Vamos a pasar al tema que comentamos al principio de Panquehue. Ustedes son panquehuinos. ¿Cómo ven Panquehue? ¿Qué está pasando en Panquehue? ¿Qué novedades hay? ¿Qué falta en Panquehue para que se vaya
desarrollando como una comuna a la par como las otras nueve comunas de nuestro valle. Bueno, Panquehue en sí, como le decíamos recién, está bien, o sea, ha ido, como se dice, de viento en popa. Era un pueblo que estaba ya casi muerto. Siempre decía yo a mi esposo, yo soy panquehuina, he vivido toda mi vida ahí. Era un pueblo que ya no había nada para la juventud, no, quedaba nada más que quedarse en la casa viendo televisión. Ahora, gracias a Dios y a las autoridades que hay también, ya hay más actividades para los jóvenes, los adultos, el mismo hecho de para los niños que están en los colegios, el baile folclórico que hay. Hay muchas actividades, así que por el momento ya vamos como subiendo el nivel en Panquehue. Lo que falta... Recordemos, antes que digamos lo que falta, que se han hecho varias cosas en cultura. Está el baile folclórico, está el coro, han traído espectáculos de distinta índole, cine, teatro, espectáculos de carabineros con el cuadro verde. Está la biblioteca, yo pienso que es un muy bonito proyecto. Me decía el alcalde hace algunos días que no se ha inaugurado porque faltan algunos inmobiliarios nomás, pero faltan libros. Una muy bonita biblioteca de dos pisos con incluso una cafetería abajo, con un ascensor para gente discapacitada, etcétera. Está la planta de tratamiento de agua, que es un proyecto que se venía emblemático, digamos, en Panquehue hace muchos años atrás. Pero ¿qué es lo que falta? Vamos a lo que falta. A ver. Lo que falta, digamos así, lo que ya se está haciendo, que es un alcantarillado para todas estas casas, que incluido nuestra casa, no tiene, ¿no es cierto?, alcantarillado, y esperamos que llegue el agua potable también, porque nosotros sacamos agua de pozo, con hidropack, es todo un gasto de luz, sobre todo donde uno lava mucho, esperando que llegue también el agua potable. Y en el área de salud, bueno, yo no voy mucho al consultorio, pero hoy día fui, en sí ya se está ordenando. En principio estuvo un poco desordenado, todos los horarios y todo, porque ahora uno tiene que ir por horario. No, está bien, los médicos por lo menos hasta el momento están dando abasto. Ya. También en un principio no daban abasto, había un problema de médico y todo, pero ahora por lo que yo veo y pude ver hoy día, ya estamos como... enrielando todo lo que es salud también. Por lo menos están las platas para el proyecto del CESFAM. Claro. O sea, va a haber un CESFAM en Panquehue. Yo pienso que el 2013 ya debería estar eso prácticamente en una marcha inicial, digamos, lo del CESFAM. Así es. Que es bastante importante. Y en cuanto a las estructuras viales, ¿qué han sabido ustedes de la carretera famosa? Que todo esto... A todo el mundo de la quinta región, yo pienso que le interesa que se subsane pronto. Creo que ahora había un litigio entre el ministerio y la empresa UHL, así que por ahí está estancada la cosa. Por ahí está estancado. Claro, está estancado. Pero bueno, lo importante, como tú dices, Paola, José, que se han hecho hartas cosas, sí. Y hay altas ideas del alcalde Pradena, su consejo y de los funcionarios municipales de seguir trabajando. Pero hubo un problema en Panquehue hace poco, ¿po? Hubo algunos funcionarios que se habían portado un poquito mal, parece. Claro, pero eso que era, estaban poniendo fue más cero al proyecto. Eso fue la antigua administración. No, yo debo reconocer que Luis Pradena igual lo ha hecho bien, independiente de la tendencia política. Él lo ha hecho bien, y lo único que siempre se puede más, ¿ya? Siempre se puede más, pero ha llevado a la cultura, algo importantísimo, que jóvenes, que yo creo que ni se imaginaban, bailando en el ballet folclórico o en el otro ballet, y lo están haciendo, o sea, integración. Tiene hasta un himno, ¿ah? Panquehue tiene un himno. Sí, así es que, no, bien. Sí. Lo hizo una catemina, sí. Don Luis Pradena lo ha hecho. Oiga, don Rodolfo, yo quiero concluir con lo siguiente. O sea, usted recién hablaba de ser los pioneros en el tema y que un poco reconocer. Pero yo quiero reconocer y dar las gracias a esas 22.000 personas que confiaron en nosotros, que nos entregaron su RUT, su firma, para poder ir a entregársela al ministro mañana. Si ellos no lo hubiesen apoyado, esas 22.000 personas no los hubiesen apoyado, la UCI pediátrica no años luz, porque no había ninguna intención de construir una UCI pediátrica para nuestros niños del Valle de la Aconcagua. Así que esas 22.000 personas que firmaron, ¿cierto?, que vieron que teníamos la sabanita azul, porque eso era nuestro recurso, rajé una sábana azul y el eslogan era: tu firma le puede salvar la vida a un niño.
los que confiaron en esas personas que están en esa mesita, ¿cierto?, recolectando, a esas personas les doy las gracias. Y esa, de esas mismas 22.000 personas, ¿cierto?, y de muchas más vamos a necesitar para este sueño del centro oncológico que tenemos, que nos va a servir a todos los hijos del Valle, para no estar yendo a Valparaíso, para no estar yendo a Santiago. Entonces yo a esas 22.000 personas les doy las gracias, les doy las gracias de corazón, porque ellos fueron los, o sea, nosotros fuimos las caras visibles, pero sus firmas motivaron al ministro para que inyectara recursos y diera la orden para que la UCI se construyera. Así que gracias a 22.000 personas. Así es. Bueno, y felicitarlos por que ustedes van a seguir, tú sobre todo, Paola, estudiando ahora, sí. Me decía, Servicio Social. Así que su espíritu de ayuda a la comunidad lo va, digamos, a encauzar, digamos, en su carrera también futura, que esperamos que le vaya muy bien. Bueno, darle las gracias, porque ya nos hacía la señal que nos quedan 2 o 3 minutos. Espero que sus sueños se sigan cumpliendo. Espero que esos sueños logren en alguna pequeña medida aplacar, digamos, el dolor que ustedes han tenido, siguen teniendo. Cuando se hace el análisis de lo que le produce más estrés a un ser humano, el número uno, lejos, digamos, en esos rankings, porque uno vive de ranking muchas veces, es el fallecimiento de un hijo. Después viene el fallecimiento de cónyuge y tercero de uno de los padres. Yo pienso que esas son las situaciones más duras que enfrenta el ser humano. Y reconocer nuevamente que gracias a eso empieza a haber una suerte de estar enfrentando nuestro camarógrafo. ¿Quiere ver una batalla? No, los cables. Gracias a eso, yo pienso que han tenido ustedes la fuerza para seguir adelante. Y bueno, pensando que a lo mejor nos vamos a encontrar en este programa o en algún otro, conversando en algunos meses más de la evaluación de la UCI pediátrica, cómo está funcionando, que yo espero que sea bien para el beneficio de todos nosotros, y cómo va nuestro, digo nuestro porque me incluyo en todo la Aconcagua, nuestro proyecto de la oncología en el Valle, que es la planificación que uno espera del servicio de salud hacia las personas. Aquí no podemos estar en el día a día solamente operando la apendicitis o la colecistitis aguda o la cesárea del día a día, sino que tenemos que proyectarnos a futuro pensando en lo que vendrá, cuáles van a ser las patologías más prevalentes en algunos años más, cada vez somos más la gente que va a avanzar a la tercera edad, y la gente de la tercera edad necesita servicios oncológicos, grandes servicios cardiovasculares en la zona para que solucionen sus problemas mayores. ¿Algo voy a decir? Sí, no, un llamado a las autoridades. Cuando se acerquen personas y le presenten proyectos, créanles. Porque hay muchos que te golpean ya, ok, listo, y te dejan ir. Entonces, que no se pongan solamente para la foto, sino que trabajen con esas personas. Trabajen. Bueno, es un mensaje para los 2 o 3 alcaldes que... Exacto, que para no... eso... que no se portaron tres muy bien. Alcaldes que no se portaron bien. No vamos a dar los nombres, aunque este programa ha buscado sin anestesia, sí, pero no los vamos a dar porque no conviene dar el nombre. Aunque a los periodistas les gusta que uno meta el dedo en la llaga, pero. Para los bueno, senadores la gente y los sabe. Diputados también, hay que le crean a la gente. La gente sabe, no hay que poner el dedo en la llaga, la gente sabe cuáles son las personas que ayudan y las que no. Así que muchas gracias, José, Paola, gracias por estar usted, acá. Gracias, Rodolfo. Espero que a la gente le haya servido este ejemplo de un matrimonio de nuestra tierra, y esperamos que les vaya muy bien, tú en tu trabajo, tú en tu estudio, a tus 2 niños, y que bueno, que nos estemos encontrando para hablar de tanto de Panquehue, de salud, del Valle de la Aconcagua y de las cosas que vienen a futuro. Así que muchas gracias, y gracias a ustedes que siempre nos esperan los días viernes para vernos y también en las repeticiones que nuestro canal nos da. Muchas gracias. Gracias, gracias, un rato. Gracias.